estimados autores, autoras, escritores y escritoras, al igual que el equipo editorial que nos honran con su presencia de diferentes partes de los Estados Unidos, México, Canadá y todas partes del mundo. El día de hoy, domingo, tenemos un programa súper especial. Como lo saben, hemos venido teniendo algunos programas, pero los domingos se lleva a cabo lo que es la programación virtual multiplataforma de los libros de nuestros autores. Algunos ya antes compartidos con todos ustedes, pero el día de hoy tenemos un libro muy especial, muy bonito, con una autora maravillosa que nos acompaña desde Chicago. Y dando así, vamos a seguir con este programa. Les invito a que nos ayuden a dar like, a compartir, a darnos esos corazoncitos para que este mensaje, este programa llegue a todas partes del mundo en donde tengamos una programación de internet y de Facebook. Mi nombre es Dana Morales, coordinadora de las giras inspiracionales USA 2020, que les da la cordial bienvenida a esta presentación virtual multiplataforma del libro La historia de Magda. Escapando hacia la libertad, de nuestra autora y escritora María Magdalena Domínguez, por parte de Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. A continuación, dejaré la conducción de esta presentación virtual multiplataforma en manos de nuestra autora, escritora, entrenadora de PNL y conferencista Fanny Reyes. Así que les pido desde el calor de sus hogares, le demos un fuerte aplauso y le demos la bienvenida a nuestra querida Fanny Reyes. Muy buenas noches, Fanny Reyes. Te cedo el micrófono y sabemos que vas a conducir mejor y mejor. Esta conducción va a ser magnífica, nada más y nada más, porque eres tú quien conduce. Bienvenida, Fanny. Buenas noches, muchísimas gracias, Dana, te agradezco y sobre todo pues a todos ustedes que están ahí en sintonía. Bienvenidos a este magno evento virtual. Contamos con la presencia virtual de nuestro equipo editorial. Nuestra editora máster, Lena Z. Pito Bonilla, bienvenida. Nuestra maestra de ceremonias, Toni Xiomara, autora, escritora, entrenadora de vida, bienvenida. Nuestra autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria, terapeuta de RTC, Ana Meléndez, bienvenida. Nuestra autora, escritora, conferencista, Cintia Luna, bienvenida. Nuestra autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista, Azucena del Castillo, bienvenida. Nuestra autora, escritora, Azucena Mancinas, bienvenida. Nuestro autor, escritor y conferencista, Lucio Santos. También nos honran con su presencia virtual nuestros representantes en México y Estados Unidos, nuestros presidentes ejecutivos, el señor Antonio Aguirre, ingeniero telemático certificado por Google y gerente editorial. El señor Alejandro Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional. Protocolo a seguir. Esta transmisión está siendo grabada profesionalmente por razones de calidad. Si entra y se desconecta de la presentación virtual, puede volver a entrar y permanecer en silencio. Al final, habrá tiempo para preguntas y respuestas. ¿Quiénes somos? Somos una editorial independiente que publica libros con excelentes contenidos que captan la atención y el interés del lector. Un proyecto en que da lugar a nuevos soportes y materiales, en donde hay una gran oportunidad para autores y escritores independientes. También donde todos cuentan y tendrán un espacio en Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Para complementar este propósito, contamos con nuestra revista newyorkina bimestral Reingeniería Mental Magazine, dirigida en especial a la comunidad en general de los Estados Unidos, pero también
a nivel mundial orientada a la difusión de información relevante en temas de interés social. Nuestra meta primordial es cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de nuestros amigos y clientes, ya que es una importante plataforma para promover productos y servicios al público, por lo que trabajamos arduamente para cubrir las expectativas que ofrecemos. Ahora regreso el micrófono a Dana Morales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Fanny Reyes, pues les damos las gracias por llevar a cabo con nosotros esta coordinación de la presentación. Y vamos a pasar adelante dándole la bienvenida a todo nuestro equipo editorial una vez más. Pero no vamos a irnos sin antes decir quiénes somos. Somos una editorial independiente que publica libros con excelentes contenidos que captan la atención y el interés del lector. Un proyecto en el que se da lugar a nuevos soportes y materiales, en donde hay una gran oportunidad para autores y escritores independientes. También donde todos cuentan y tendrán un espacio en Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Para complementar este propósito, contamos con nuestra revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine, dirigida especial en la comunidad en general en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial y orientada a la difusión de información relevante en temas de interés social. Nuestra meta primordial es cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de nuestros amigos y clientes, ya que es una plataforma para promover productos o servicios al público, por lo que trabajamos arduamente para cumplir y cubrir las expectativas que ofrecemos. Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a compartirles lo que traemos o lo que vamos a traer a compartir con toda nuestra gente bonita de Chicago, que estaremos con ellos del 16 al 20 de julio del año en curso. Empezando con lo que es el viernes 17, vamos a tener el seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching, así que a todos nuestros amigos, invitados y familiares que nos están sintonizando, les pedimos por favor agenden y si están interesados en saber más de cómo escribir un libro, llevar todo ese proceso, tips de nuestros editores o editoras masters, pues les invitamos a que vengan a este seminario que se llevará a cabo de 5 a 9 de la noche en la dirección en el 621 W. Riverside Avenue, Chicago, Illinois, 60639. Y hay una pequeña inversión, pero van a tener lo que es certificado de y material, que en este caso es un libro de cómo ser un buen escritor. Así que les invitamos a que nos acompañen a este seminario y siguiendo adelante, el domingo 19 de julio vamos a tener lo que es la presentación del libro La Historia de Magda. Y como ya escuchamos, una gran mujer, vamos a saber más quién es de ella, así que les invitamos, en el cual también la dirección antes ya mencionada y la inversión es de tan solo $49. Van a tener bocadillos, van a tener su copia de su libro y lo más importante, socializar y conocer a esta gran mujer. Así que el lunes vamos a tener el regreso a nuestro destino como equipo editorial a los respectivos lugares en donde residen. Así que Fanny, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir. Les invito una vez más a todos nuestros amigos de Chicago, por favor, acompáñenos. Les invitamos a estos seminarios y también a lo que es la presentación del libro de nuestra querida María Magdalena Domínguez. Muchas gracias Fanny, te cedo el micrófono una vez más. Gracias a ti, Dana. Ahora vamos con nuestra editora máster para las felicitaciones a nuestra querida Magdalena. A nuestra querida Magda, perdón. Lenny tiene el micrófono abierto. Muy buenas noches, Fanny. Muchísimas gracias. Un saludo inmenso para ti, para todo el equipo editorial encabezado por Alejandro aquí en los Estados Unidos y por Antonio desde México. También nuestro más caluroso saludo para María Magdalena. Es un honor
tener la oportunidad de estar en esta primera presentación de tu libro, de ese maravilloso, dulce, emocionante libro, porque definitivamente esta historia, señores y señoras, es una historia que llega a uno al alma, le llega a las entrañas, como persona, en mi caso como mujer, como madre. Es una experiencia maravillosa, enriquecedora, poder recorrer la historia, tu historia, Amanda, desde el principio de tu vida, cómo ese caminar desde niña, ese paso por una familia, por una comunidad específica en una región que tú describes de una manera tan deliciosa porque hace que uno se imagine el lugar, esté ahí y experimente esas sensaciones y esas experiencias. Pero al mismo tiempo nos llevas de la mano hacia una historia dolorosa, muy dolorosa. Ahora nos la va a compartir un poco. Una historia de esas que uno cree que solamente ocurren en las películas o en las telenovelas, porque hay demasiada crueldad para con una casi niña. Y inimaginable, de verdad, poder tan solo pensar o sentir lo que tú experimentaste durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, aquí está lo grandiosa que eres y es cómo lograste pasar de una víctima, porque sin duda alguna, si alguien ha sido víctima en la vida, fuiste tú. Y te hubieras podido quedar ahí en el victimismo para toda la existencia. Oh, es que eso es lo que me tocó, esas fueron mis circunstancias, eso es lo que pasó y no puedo hacer nada. Sin embargo, de una manera muy valiente, valerosa, poderosa, lograste conectar con la divinidad que hay en ti, con tu alma, con tu mente poderosa y con tu parte espiritual para poder decir, no, yo soy capaz de salir de esta circunstancia, de hacer un cambio no solamente de lugar, de espacio, de tiempo, sino una transformación total en tu vida y alrededor tuyo con el fin de alcanzar tus metas, tus objetivos, conectar con la misión para la cual estás y con ese propósito para el que naciste. Y sin duda, ese propósito de vida está lleno de riquezas, está lleno de mensajes para todos nosotros, para todos los lectores, para todas las personas que se acerquen a ti a través de las presentaciones y de todas las actividades que tú hagas. Eres un instrumento de Dios para llevar un mensaje, lo has llevado muy bien, te agradecemos y lo hago en nombre propio como editora, máster, pero también en nombre de la editorial. Te agradecemos profundamente el haber confiado en nosotros, el haber puesto tu bebé en nuestras manos para que te ayudáramos en ese parto y también te acompañemos en este proceso de presentación de ese bebé en sociedad, llevándolo por el mundo, acompañándote y apoyándote de todo corazón. Gracias infinitas, éxitos totales, porque es un momento fundamental de la existencia para todos nosotros, en el cual tenemos que tomar decisiones y acciones sobre qué va a ser nuestra vida de aquí en adelante. Si seguimos en el papel de víctimas de muchas circunstancias, o si
Optamos por la victoria, por el éxito, por el triunfo y por el realizar la verdadera misión para la que vinimos. Y tú eres un ejemplo, una inspiración para ello. Así que adelante con esa luz interna que emanas y sabes que estamos contigo, que Dios está contigo y que estás llena de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Cedo los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Lenny. Ahora, la historia de Magda, escapando hacia la libertad. ¿Quién es Magda? Les voy a dar un poquito de su biografía. María Magdalena Domínguez Morales nació el 12 de julio de 1965 en Las Tunas, Guerrero, México. En el año 2000 viajó a los Estados Unidos en compañía de sus hijos persiguiendo el sueño americano, país donde actualmente vive. Se desempeñó como line leader en una compañía de plástico por 12 años. Laboró como quality control y dispatcher en una compañía por 7 años. Magdalena ha tomado los siguientes cursos y diplomados. The Pillar of 5S, impartido por Northern Illinois University. Curso básico de liderazgo y superación personal. Y en la actualidad estudia inglés en Wilbur Wright College. Les voy a leer un poco de la sinopsis de su libro. La historia de Magda, de María Magdalena Domínguez, narra de una forma creativa, tierna y nutrida por valiosas experiencias y realizaciones sorpresivas, parte de la vida en cautiverio y su admirable protagonista, quien vivió amenazada por peligros inimaginables en un mundo fragmentado y desquiciante, que por poco le arrebata su instinto más básico de sobrevivencia. Página tras página, la autora desde su nobleza comparte con usted un mensaje trascendente y poderoso. El de jamás detenerse y enfrentar las peores adversidades con valentía, confianza y convicción. Esta obra es un recordatorio de que el verdadero poder del ser humano escriba en no perder la esencia, la firmeza, valores y el amor hacia la vida. Demostrando de manera irrefutable que tal como ocurre en el mito de la Pandora, después de todos los males, en un fondo de la caja más oscura siempre resplandece la esperanza. Así que celebre junto a Magda la libertad en todas sus acepciones. Disponible en 3 formatos: físico, ebook y audiolibro. Ahora, por favor, ayúdenme a recibir a nuestra querida autora y escritora Magda, un aplauso para ella virtual, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues yo aquí presentándome con ustedes, más que nada presentando mi primer libro. Estoy tan emocionada porque tenerlos aquí es un sueño, igual que estoy viendo mi sueño realizado. Pues muchas gracias por su tiempo, por su apoyo, por todo lo que están haciendo. Más que nada a todo el equipo editorial por apoyarme en este momento de mi vida, porque es un gran logro para mí el haber publicado mi libro, editar mi libro y que haber encontrado unas personas como ustedes que me han dado su apoyo incondicional. Y muchas gracias, estoy muy agradecida por todo eso. Bueno, amigos, les cuento que este libro lo escribí pensando en, pues más que nada, dar un mensaje para toda la gente que
que está ahí guardando una historia que tal vez quieran gritar, decir, hablar, y no saben cómo hacerlo. Pues es el momento y aquí están las personas adecuadas para poderlas apoyar. Mi historia se trata de una historia, pues, a lo mejor un poquito fuerte, porque viví momentos muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy fuertes en mi vida, que me hicieron reflexionar, ver la vida de diferente forma, porque pues en mi infancia fue todo muy bonito, la verdad. La infancia de mi vida fue muy bonita. Tuve momentos con mi abuelo, con mi padre, con mis padres, con mis hermanas, mis hermanos. Pasé momentos muy bonitos. Y después de ahí, pues fue algo que fue pasando en mi vida. A la edad de 15 años, pues fui raptada, violada, ultrajada, todo lo que se pueda imaginar. Pero gracias a Dios estoy ahora en el momento que decidí hacer oír mi voz. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos encontramos a veces callados por miedo a no ser escuchados o a no ser apoyados. Pero realmente quiero decirles que si te encuentras en una situación similar, hagas todo lo posible por salir de esa situación y por alejarte de eso. Yo sé que tal vez en ese momento, en esos momentos se pierde mucho la fe, pero no te preocupes porque siempre hay personas que están ahí para apoyarte, para ayudarte y para darte la mano incondicionalmente. Mi historia se trata pues acerca de eso, ¿no? De una historia fuerte de mi vida. Se puede decir que algo que marcó mi vida para siempre, pero que en base a todo eso yo no perdí la fe, salí adelante, pude hacer cosas que yo quería, alcanzar mis sueños, ver algo siempre diferente. Y siempre ponía en mi mente eso, que había algo más que estaba para mí y que yo lo iba a lograr, que iba a salir de todo eso, toda esa situación donde yo me encontraba, que iba a salir de eso. Y eso es lo que me mantuvo más que nada con fuerzas para seguir adelante y lo logré. Por eso te digo que no pierdas la fe. La fe es lo que te va a llevar a salir de la situación donde tú te encuentres o donde estés. Y siempre hay algo más, hay algo que está esperando por ti. Así como yo, que después de todo lo que pasé, lo que viví, gracias a Dios, me encuentro ahora aquí y pues con mi sueño realizado, ¿no? Porque tuve la oportunidad de escribir mi libro y de publicarlo. Más que nada es eso lo que te recomiendo, que siempre busques a alguien que te apoye, que te ayude, porque para mí no ha sido nada fácil el caminar, no ha sido como un camino fácil de llegar a donde yo quería. Pero realmente creo que me puse retos, muchas veces caía, muchas veces me equivoqué, muchas veces tropecé y muchas veces cometí muchos errores también y reconozco todo eso de mi vida, pero también sé que siempre me esperaba algo bonito para mí y realmente pues de todo eso, de todos los tropiezos, errores, equivocaciones, pues se aprende. Y yo he aprendido muchas cosas de la vida que me han llevado a lograr lo que yo he querido, a alcanzar mis sueños y a
ser la persona que ahora soy, porque ahora me considero una mujer muy fuerte, con una autoestima muy alta y que veo las cosas de diferente forma porque sé que nada en la vida me va a detener para lograr lo que yo quiera, para lograr mis sueños. Y gracias a todos ustedes por apoyarme, por estar aquí y pues por estar siempre conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, María Magdalena. Ahora voy a dar paso a nuestra coordinadora, Dana Morales. Tienes el micrófono abierto. Hola, Fanny. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia y parte de lo que tú narras en tu libro, porque sabemos que es solo parte. El resto nos los vas a entregar y nos los vas a compartir cuando esta presentación sea presencial en Chicago. Mira, tú nos has compartido un poquito, pero sí me gustaría que nos compartas un poquito más, así como de, tú hablas en tu infancia, en infancia en libertad, y a mí me atrae mucho el tema que se encuentra en este capítulo, que son caminar en zapatillas. ¿Te gustaría compartirnos un poco de caminar en zapatillas? ¿Por qué ese tema en este capítulo 1? Bueno, Dana, gracias, sí. Este libro contiene 10 capítulos en los cuales voy narrando poco a poco pues todo lo que viví. El inicio fue donde yo vivía en un pueblo que es Las Tunas, Guerrero, municipio de Tepecuacuilco. Yo viví una infancia muy bonita, la verdad, al lado de mi abuelo y de mi papá y mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, que ahorita están por ahí viéndome. Y no me dejarán mentir que ese pueblo es algo maravilloso, donde yo creo que no pude haber pasado una niñez más bonita que ahí, porque yo disfruté tanto vivir en ese pueblo que recuerdo, yo creo que son los recuerdos más bonitos que tengo, porque fue algo muy bonito el que yo viviera ahí y disfrutara de todo eso, toda la naturaleza del río, más que nada, que donde yo, como tú dices, soñaba con caminar en zapatillas, en tacones. Y soñaba con eso y ahí es donde aprendí a caminar en zapatillas porque yo simulaba de puntitas, con los pies de puntitas, caminar ahí en la arena y me imaginaba que tenía unos tacones grandes y que caminaba ahí a la orilla del río donde había muchas mariposas y flores y bueno, pues fue una existencia, una infancia muy bonita, la verdad, que disfruté tanto y que la recuerdo, hasta la vez la recuerdo porque fueron esos momentos inolvidables, esos momentos mágicos donde yo soñaba con ser la princesa del cuento de hadas. Y bueno, como yo creo que todas las niñas soñamos alguna vez con eso, ¿verdad? Cuando una niña siempre imagina cosas, imagina historias, y ahí es donde yo disfrutaba mi historia, y mi historia que yo la veía como algo grandioso, algo así como ser la princesa del cuento, de mi historia. Y bueno, pues gracias a Dios, pues, ahorita me siento realizada como mujer en base a todo eso. Pues como te digo, aprendí a caminar en zapatillas y ahora no las quiero soltar. Porque hasta mis hijos me dicen cuando estoy en la casa, hoy te paras bien temprano y andas caminando, haces mucho ruido con tus tacones. Porque desde que me levanto, pues me pongo las zapatillas y ahí ando caminando en zapatillas. Pero sí recuerdo mucho esos momentos inolvidables. Magnífico, Magda. Mira, pues, ¿qué te puedo compartir? La verdad es que no soñabas con ser princesa o no eras la princesa. Más bien, todas somos princesas. Ya no somos princesas, somos unas reinas. Y sí, creo que vamos muy acorde con el color que estás usando, el azul rey. En este caso es azul reinas. Y sobre todo, pues, tú eres una tremenda reina, que mi admiración. Tu libro toca capítulos muy, muy fuertes, temas muy profundos,
¿Te gustaría seguir compartiéndonos un poquito más, por ejemplo, el abandono de un padre? Sabemos que muchos tenemos esa experiencia. Tenemos temas ahí como la incertidumbre, repartidos, laboriosas. Son temas que vienen en ese capítulo. ¿Te gustaría compartirnos más para irnos adentrando más contigo y haciendo esa conexión? Porque no solamente somos nosotros, sino el público que nos está sintonizando en todas las partes del mundo. Pues sí, les voy a compartir un poquito nada más, porque yo quiero que lean mi libro. Pues sí, es algo que fue sucediendo capítulo tras capítulo. En la red, mi historia, de alguna forma, pues algunas veces sonreía escribiendo y algunas veces lloraba y dejaba de escribir para ponerme a meditar y a reflexionar sobre lo que había pasado. Mi infancia fue muy bonita, después fue pues se puede decir la pérdida de mi madre, el abandono de mi padre, la pérdida de mi madre. Y de ahí fue sucediendo más cosas hasta llegar al punto de cuando yo cumplí 15 años, de ser una mujer, una niña raptada, secuestrada y violada. Porque, pues sí, fueron momentos muy difíciles que pasé, muy fuertes, pero quiero decirte que en todo esto que yo estaba pasando, nunca perdí la fe ni la esperanza de que había una vida para mí y una vida bonita, que todo eso algún día se quedaría atrás. Y realmente, pues así pasó, así fue. Llegaron mis tres hijos, primero mi hijo José, luego mi hija Margarita y luego mi hija Lisette. Bueno, pues estoy muy orgullosa de ellos y quiero comentarles que ellos siempre han sido unas personas que tal vez, no sé si hayan seguido mi ejemplo o sean personas que realmente he sabido educar, porque estoy muy orgullosa de los tres, porque los tres han conseguido y han logrado metas grandes en su vida y que ahora los veo y digo, wow, qué padre, ¿no? Que mis hijos estén logrando cosas increíbles. Y realmente estoy muy orgullosa de ellos. En base a esto, pues quiero decirte que para mí siempre fueron lo primero en mi vida, el motivo para seguir adelante, el motivo para agarrar fuerzas y levantarme de donde estaba y continuar sin perder la fe, enfocada en ellos, enfocada en una vida que tal vez seguía yo contando mi historia a mí misma para decirme que había algo nuevo, algo mejor, algo bonito para mí y que pues pronto lo lograría, pronto tendría cosas diferentes en mi vida. Y realmente a ellos nunca les infundí el sentimiento de ser malos hijos, malas personas, porque ellos siempre les dije que para ellos siempre su papá sería su padre, sea cual sea, y haya hecho lo que haya hecho, es su padre y que lo deberían de querer así como es, como fue, porque realmente tal vez él fue una persona muy mala en cuestión de lo que hizo conmigo, pero que como padre se portó muy bien con ellos y que deberían de quererlo y pues respetarlo más que nada, porque ellos no, ni ellos tienen la culpa de haber tenido ese padre, ni creo que deban de albergar algún sentimiento mal sobre él, porque realmente el daño se los haría yo a ellos mismos. Y pues no quiero eso, yo quiero que sean felices y pues como lo son, como los he visto realizarse, sé que son unas personas muy felices, mis hijos. Y que pues me lo dicen
muy seguido que están muy orgullosos de mí, y yo también les digo a ellos que estoy muy orgullosa de ella, de ellos, por la forma que se son, porque han sabido salir adelante. Y bueno, pues después de ahí, pues ya me quedé en eso, ¿verdad? De que de mis hijos, seguí con escribiendo mi historia, en donde cuento también sobre la forma en que tomé la decisión para venirme para acá, para Estados Unidos, y pues que lo logré. Logré estar aquí con ellos, y pues porque siempre para mí eran primero ellos, y haga lo que tuviera que hacer, y sacarlos adelante, y traerlos conmigo, y nunca separarme de ellos, y aquí están, y bueno, ahora están conmigo, y estamos muy bien, gracias a Dios, todo está bien. Magnífico, Magda, pues la verdad, como dices, es un poquito nada más de lo que este tremendo libro tiene. Yo les invito a toda nuestra audiencia que traten de adquirir ese libro. Si no viven en Chicago, en cualquier parte de donde Amazon llegue, créanme que pueden tener en la puerta de su casa esta valiosa obra. Tiene temas muy profundos. Magda, ¿te gustaría compartir al menos los capítulos de este libro para que así nuestra audiencia se conecte una vez más contigo? Bueno, el primer capítulo pues es Infancia en Libertad. El segundo capítulo es no sé si quieras que, porque no los recuerdo todos exactamente, pero sí quisiera compartirlos con todos ustedes, o no sé si... Sí, primero que nada es el capítulo Infancia en Libertad. El segundo capítulo es Principios Confiables, en donde cuento también sobre todos los principios que mis padres me inculcaron, sobre todo lo que realmente fue la base para mí, para salir adelante y para no dejarme caer. El tercer capítulo, que es el No te preocupes, si no lo sabes, bueno, aquí los tenemos. Para toda nuestra audiencia, pues les invitamos a lo que es la pérdida de mi amada madre. Son capítulos muy profundos que ella nos comparte y que créannos que les van a impactar. El abandono de mi padre es el capítulo 4. Atrévase a enfrentar retos, un capítulo muy poderoso, el rapto, bienvenida a una pesadilla, y así cerramos con lo que, bueno, hay más capítulos, entrando en depresión, y muchos capítulos más que ya más adelante, así que son esos capítulos que los que yo estoy muy segura, y nuestra autora también, les atraerá para que ustedes manden a traer. Bueno, vamos a pasar, aquí ya tenemos saludos. Tenemos a Ana Castillo, dice, eres una mujer valiosa y valiente, RNOELM, muchas felicidades, Magda, eres una guerrera, qué hermoso que realizaste tu libro, bendiciones y éxito. Tenemos a Fanny Reyes, una mujer de admiración, y tu libro, pues aquí la tenemos nada más. Aquí y todo lo importante de nuestra maestra de ceremonias, que es Toni Xiomara Hernández. Lluvia de bendiciones, eres una mujer súper admirable, sobre todo auténtica. Eres una guerrera fuerte que siempre ha bendecido las peores batallas, ha vencido las peores batallas, y sobre todo eres fe que te llevó a subir y cumplir sus sueños y llegar siempre a tus metas deseadas. Dios te siga dando fortaleza y crear en ti la mujer que eres. Felicidades. También tenemos aquí a Jenny Ramírez, Joanny Ramírez. Magda, eres una guerrera. Dios te ayuda. Dios te va a ayudar en todas tus metas y tus logros se van a conceder. Tenemos a Rebeca Rodríguez, eres una mujer que superó un camino de esperanza y fe para las mujeres que somos, con tu idea de la felicidad.
Sí tenemos Maggie Gatica. Ya no estás sola, corazón. Ahora nos tienes a nosotros, tus hijos. También tenemos una vez más a Maggie Gatica. Dice, también tienes a tus 4 nietos que te adoran. Princess GD, siempre me has dado todo lo mejor, educación, y siempre hará todo, y siempre haré todo por hacerte orgullosa. Me imagino que son tus hijos, te admiran bastante, magnífico. Tenemos a Mari Reyes, eres una gran madre, ya quiero leer tu libro. Bueno, estamos ansiosos por tenerlo en físico. Wendy Cruz, has regresado ahí al río a caminar en tus zapatillas de tacón. Ay, ya tiene una pregunta. Dice, ¿has regresado ahí al río a caminar en tus zapatillas de tacón? Vamos a darte un espacio más adelantito. Vamos a ver si hay alguna pregunta más acá para que en conjunto nos vayas contestando en secuencia las preguntas. Sí, ya queremos leer tu libro. Felicitaciones y muchos éxitos de Consuelo Sandoval. Silvia y Campos me dice, mi querida colega Magda Domínguez, felicidades. Princess GD, aquí estoy a tu lado siempre. Madre hermosa, gracias por estar aquí apoyando a mi madre Magdalena Domínguez. No se pierdan su libro, les ayudará a todos y se identificarán con su historia. Muy de acuerdo con tu hija. Wendy Cruz, eres bien especial, Magda. Dios te bendiga en todo momento. Guillermo Corona, después de esta obra y exponer tu vida, ¿qué otras obras podemos esperar de usted? Y Maggie Gatica, gracias por compartirnos un poco de tu libro, mami Magda Domínguez. Rosario Trevi, felicidades a tu mami Maggie. Y tenemos a Janet Leiva, bendiciones Magda, muchos éxitos. Liz Soto, bendiciones siempre. Supe que eres una excelente mujer, que Dios te quiero mucho, amiga, bendiciones y éxitos. Éxitos, te apoyo en todo. Tenemos a Lorenza Flores, muchas felicidades. Le deseo de corazón que su libro sea un éxito y muchos más que vengan, se le aprecia mucho. Así que Magda, ¿te gustaría contestarnos las dos primeras preguntas antes mencionadas? Sí, antes que nada quiero agradecerles a todos los que están aquí compartiendo conmigo, porque sé que todas esas personas están de corazón y que sé que me quieren mucho y me han llegado a conocer personalmente. Y bueno, pues yo también las conozco personalmente y muchas gracias por su tiempo. Gracias a todas. La respuesta, para Wendy Cruz. No he llegado a regresar a ese lugar, a caminar en zapatillas, pero sé que algún día lo voy a lograr. Y esa es mi sueño y mi meta, de poder regresar y ir a ese río, a ese lugar, a esa orilla, a caminar en zapatillas. Ahora sí, en unas zapatillas reales. Me compraré unas zapatillas con un tacón, pues no tan alto, porque hay mucha arena y no sé cómo esté ahí, pero ahorita sí, he tenido algunas fotografías de mis sobrinas, que me mandan fotografías de ahí, entonces sé que está todavía casi impecable cuando yo viví ahí. Y sí pienso regresar algún día a caminar en zapatillas. No he tenido la oportunidad, pero en cuanto la tenga, regresaré, Wendy. Y serás mi invitada. Para que vayamos. Muchísimas gracias, Magda. Pero te gustaría contestar una pregunta del señor Guillermo Corona. Después de esta obra y exponer tu vida, ¿qué otras obras podemos esperar de ti o de usted? Sí, mi respuesta es la siguiente, de que sí, tengo proyectos y metas y quiero seguir, bueno, más bien sigo escribiendo, porque con esta situación que estamos viviendo, creo que ya tengo 2 libros más. He estado escribiendo mucho y también tengo un libro de reflexiones. Ya tengo como 480 reflexiones escritas y creo que de ahí van a salir como 2 libros. Pero sí, es todo en base a ver lo positivo y porque como les conté,
o les he contado, ¿verdad?, que para mí lo positivo es lo primordial y que me baso en eso de practicarlo diariamente, de ser una mujer diferente y de ponerme siempre metas diario y llegar a hacer lo que yo quiero hacer y lograrlo. Por eso les digo que sí tengo muchos proyectos y me gusta escribir, me gusta leer y voy a seguir adelante y voy a seguir escribiendo más cosas positivas porque ahora es en lo que me estoy basando. Muchísimas gracias, Magda. Bueno, así estamos con esto. No tenemos ninguna otra pregunta más bien son felicitaciones, agradecimientos. Eres una mujer de gran poder, eres una mujer que sin duda alguna estás trascendiendo y no nos cabe duda que nos estás dejando un gran legado. Así que a todo nuestro público les pedimos por favor, traten de adquirir esta bella obra y bueno, ya escuchamos, viene unas obras de reflexiones magníficos, tenemos mucho que aportar. Y bueno, el tiempo aquí siempre se nos va de las manos, pero tenemos una pregunta de R. Neo LM. Una pregunta, Magda. ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer tu libro? Muchas gracias y con esto pasamos al equipo más adelante. Pero Magda, contéstanos esa pregunta. Bueno, lo que me inspiró a hacer mi libro es principalmente el dejar un mensaje en él escrito para todas esas personas que están pasando por situaciones difíciles, para que vean que hay cosas más adelante y que no pierdan la fe más que nada en los momentos que estén pasando. Que si sienten que su vida no tiene ya sentido o que tienen cosas muy negativas en su vida o que están sufriendo por alguna situación, que no se preocupen. Son procesos y que tal vez tengan que pasar, pero todo eso los hará más fuertes, más poderosos y que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe más que nada, que siempre hay un rayito de luz y siempre hay personas que te tienden la mano para que tú salgas adelante. Más que nada es eso, dejar el mensaje para todas esas personas que están pasando por situaciones difíciles y que se agarren de esa lucecita, de esa fe y que sigan adelante. Que no pierdan la fe. Y no sé si me permitas compartirles que para la fecha, para la presentación del libro en físico, es para el día 19 de julio. Tentativamente está programado para esa fecha. 19 de julio en Lago Banquets, en Chicago, Illinois, está en la Diversi 7121 West Diversi. Y todos los que ya tienen los tickets, los boletos, ese mismo les va a servir para la entrada. Y que si alguien quiere ir, también tengo más tickets. Gracias, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Magda. Gracias por hacernos esa invitación. Bueno, te siguen llegando muchas felicitaciones. Vamos a pasar ahora con lo que es nuestro equipo editorial que están aquí para darte un saludo y felicitarte. Vamos a iniciar con nuestra querida autora, escritora y pues una gran mujer también que nos está acompañando desde Denver, Colorado. Ella es Azucena Mancinas. Muy buenas noches, querida Azucena, bienvenida y te abrimos el micrófono para dar esas felicitaciones a nuestra anfitriona. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Dana. Pues quiero felicitarte, Magdalena. Estoy muy sorprendida con tu historia. Estaba poniendo mucha atención a todo lo que dijiste. Tenía algunas preguntas para ti, pero con todas las preguntas que te hicieron, pues ya se me contestaron las que yo te quería preguntar. Quiero decirte que eres una gran mujer. Te conozco muy poquito, apenas te estoy conociendo. Pero tienes como un alma transparente. Todo lo que tú expresas es como con amor. Y has perdonado a las personas que te han hecho daño. Y eso es de una persona de un corazón grandísimo. Quiero felicitarte de todo corazón y muy pronto voy a adquirir tu libro para leerlo completo. Me gustaría mucho que estuvieras en mi evento también el 26 de julio acá en Denver. O me gustaría estar en el tuyo si fuera posible también. Lo único que yo tengo para ti son felicitaciones y decirte que muchas gracias por
ser parte de este equipo. Muchas gracias por, de alguna u otra forma, pues, estar conectada con todos nosotros. Estoy aprendiendo mucho de ti con todo lo que escuché. Y reflejas mucha luz, mucha paz, mucha serenidad. Y yo creo que va a ser muy buena idea que escribas otro libro. Y yo estaré orgullosa de ser parte de todo este equipo de ustedes y de compartir tus links cuando anuncies tu libro y de compartir tu triunfo, tu éxito. Y solamente tengo bendiciones para ti. Tengo muchas felicitaciones. Y yo pienso que tu familia está muy orgullosa de ti. Sigue así como vas y sigue así. Perdona siempre, así como has perdonado todo el daño que te han hecho, porque eso te va a hacer libre y te ha hecho libre como eres hoy. Y si tú siempre dijiste que algo bueno venía para ti y aquí lo tienes, yo pienso que algo mucho mejor viene y siempre van a venir cosas buenas para ti, siempre que sigas con ese corazón así tan limpio, tan puro y sin guardar rencores para nadie. Creo que es un gran ejemplo para tus hijos. Te admiro muchísimo y es todo lo que te quiero decir, que te admiro muchísimo y espero algún día conocerte en persona. Te paso el micrófono. Muchísimas gracias, querida Azucena. No, ahora vamos a pasar rápidamente con nuestra querida autora, escritora y coach en nutrición que nos acompaña desde Texas, nuestra querida Guadalupe Miranda. Muy buenas noches, Guadalupe, bienvenida y tienes el micrófono abierto para dar las felicitaciones a nuestra anfitriona. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y wow, guerrera, hermosa Magdalena, de verdad que lo poco que logré escuchar, pero creo que me dejó con ese sabor a boca que yo quiero leerme todo ese libro para seguir nutriéndome, para seguir pues con esa también humildad que usted transmite, de decir, esto fue mi historia, esto es lo que ha pasado, pero ahí está de pie con más proyectos encima. Ha sido, creo que, una bendición que usted pueda tener hoy en día el éxito en sus manos con este libro, llevar a más personas y motivar sobre todo a más personas a que también ellos tengan esa oportunidad, pues, de escribir su propio libro. Creo que eso es parte de la motivación entre todos nosotros. Y pues desde aquí, desde Dallas, yo la espero también con los brazos abiertos a todos ustedes para agosto próximo. Y pues nuevamente felicidades, vamos a estar pendientes para poder adquirir pues su historia, su libro. Y desde aquí, mire, yo le doy ese aplauso, le voy a dar el like por ahí, el seguimiento en las redes sociales y a compartir para que más personas pues lo adquieran, porque sé que hay muchísimo que aprender. Bendiciones a todos y Magdalena, un abrazo. Muchísimas gracias, Guadalupe Miranda, por siempre acompañarnos también. Bueno, Guadalupe Miranda es parte del proyecto Imparables y a ese evento, la fecha antes mencionada que ella nos comparte, vamos a estar presentando el libro Imparables, Mujeres en Acción. Así que también están cordialmente invitados y todos los que estamos en este panel presentes, pues, están invitados. Vamos a mandarle saludos a nuestra querida maestra de ceremonias en Chicago para este magno evento de María Magdalena Domínguez, Tony Xiomara. Esperemos que esté muy bien. Bendiciones, un fuerte abrazo. También a nuestra querida Ana Meléndez, que es parte de este equipo editorial. Un fuerte abrazo a nuestra querida Cintia Luna hasta Arizona. Un fuerte abrazo a nuestra querida Erika Gabriela Rivera. Un fuerte abrazo. Y a nuestro querido Lucio Santos hasta Iowa. Un fuerte abrazo. De todo corazón les agradecemos también por siempre estar atentos a todo lo que nosotros compartimos y siempre en apoyo como equipo. Antes de pasar el micrófono a Fanny Reyes, Magda, yo te quiero agradecer por todo lo que tú nos estás compartiendo. Ese libro, sin duda alguna, va a trascender, como ya te lo había dicho antes. Miren, ahí nos está mostrando en la pantalla su libro, La historia de Magda. También tengo muchas felicitaciones, agradecimiento y te reconozco todo el valor de princesa y que ahora te ha hecho toda una reina. Así que, Fanny Reyes, te cedo el micrófono para que nuestra querida Magda también pase a dar sus agradecimientos a todo este panel que le ha felicitado. Fanny Reyes. Muchas gracias, Ana. Pues sí, pasa el micrófono a Magdalena para que se despida y estoy cerrando después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy totalmente emocionada por todo lo que
lo que Dios me está dando, me está regalando por todas las bendiciones y por contar con todos ustedes del equipo editorial de Alejandro C. Aguirre. Estoy muy agradecida con todos ustedes, con Fanny Reyes, con Lupita, Lupita, no veo bien el nombre, el apellido. Lupita Miranda. Ah, Lupita Miranda, con Dana Morales, Pita. Lenny C. Pito Bonilla. Ah, ok. Es que no alcanzo a ver bien bueno, pues muchas gracias a Azucena también por apoyarme en esta presentación y agradecerle también a toda la gente que se dio el tiempo para ver esta presentación. Muchas gracias. Y pues como a algunos ya les he dicho, les voy a mandar el libro, aquí lo tengo. Se los voy a mandar, ya se los voy a enviar, ya muchos me enviaron la dirección para que se los mande. Pues muchas gracias por el apoyo y pues pronto les va a llegar su libro, no se preocupen. Gracias por estar aquí, por apoyarme con su tiempo y espero que contar con ustedes el día de la presentación aquí en Chicago. Después les mando por separado pues la dirección exacta para que estén conmigo. Y muchas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias, Magdalena. Pues ahora me toca a mí felicitarte, decirte que te admiro, que estoy loca por tener ese libro en mis manos y leerlo. De verdad, tu luz es maravillosa y me conecté mucho contigo. Muchísimas gracias, te agradezco. Yo sé que vas a cambiar muchas vidas, ¿ok? Te paso el micrófono, mi querida Dana. Muchísimas gracias, Fanny Reyes. Mira, y no nos vamos a ir ni despedirnos en su totalidad sin antes darle un espacio a nuestro querido fundador, que gracias a él hoy estamos aquí en esta plataforma virtual y que gracias a él hemos cumplido nuestros sueños de publicar un libro. Así que vamos a dar el espacio a nuestro querido fundador de la editorial Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp., el señor Alejandro. Muy buenas noches, señor Alejandro. Bienvenido y tiene el micrófono abierto. Dana, muy buenas noches a todos y a todas las personas que se están conectando. Y veo que aquí hay muchos comentarios, como lo acaban de hacer ustedes mención. Y bueno, este evento es uno de tantos y me gustaría comentar aquí que antes de darle las felicitaciones a nuestra autora y a las personas que nos están sintonizando, nuestros técnicos me mandaron un mensaje de Hopper Choche García Domínguez. No sé quién es, Magda. ¿Quién es Hopper Choche García Domínguez? Magda. Es mi sobrino. Ok, bueno, este mensaje es para él. La editorial posee todos los derechos y la editorial tiene todos los derechos de manejar en sus transmisiones todo el contenido que desee de manera profesional. Nuestros ingenieros telemáticos le mandan un mensaje a él y le dicen que él está contactando directamente a nuestro equipo técnico y no conocemos quién es él, pero le pedimos de favor que respete a nuestra transmisión de nuestra autora y nuestro equipo de ingenieros es el encargado de hacer todas las transmisiones en vivo, porque él nos mandó un comentario muy negativo, muy renuente, que no es profesional ni moral. Entonces queremos pedirle de favor que respete esta transmisión y todas las personas también que nos escriben. Por el otro lado, volviendo a lo que es el contexto de lo que es la presentación de Magda, queremos felicitarte. Nos vemos pronto en Chicago. Gracias a nuestra psicóloga Lenny Z. Pito Bonilla, que siempre nos honra con su presencia desde Florida y que próximamente va a estar viajando con nosotros. A Guadalupe Miranda, que nos acompaña desde Texas, que también vamos a tener el honor de estar allá con ella. Y pues a Azucena Mancina, sobre todo, en Denver, Colorado. Y nuestras conductoras Dana Morales y Fanny Reyes, quien hacen posible este evento. Y también al señor Antonio Aguirre y a todo su equipo de ingenieros telemáticos, que gracias a ellos se está haciendo esta transmisión. Magda, ya diste el primer paso.
Ahora viene el segundo, hay que hacer un segundo libro para que tengas el balance. Y bueno, ya sabes, la gente te espera, la gente quiere leer tu libro y ahí mandamos el link en el chat y sabemos que tú estás muy congraciada en que puedas mandarles el libro directamente, primordialmente, con un autógrafo inspirado desde el alma. Muchísimas gracias, felicidades y nos vemos pronto en Chicago. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Bueno, ya escuchamos a nuestro fundador y presidente. Le damos las gracias una vez más, Magda. Yo una vez más te felicito y a toda nuestra audiencia. Gracias por tomarse su tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros esta presentación multiplataforma virtual de la historia de Magda. Yo me despido, le saluda Dana Morales, pero le dejo a manos de nuestra querida autora y escritora Fanny Reyes, quien dará el cierre de este magnífico evento. Muchísimas gracias de parte de Dana Morales. Que Dios me los bendiga. Fanny, te cedo el micrófono. Un fuerte abrazo, Magda. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Dana, por supuesto. Agradecer a todos por su sintonía, por estar esta noche aquí apoyando a Magdalena. Muchísimas gracias a todos. Y de parte de la editorial Alejandro C. Aguirre, agradecemos su tiempo y comprensión a esta presentación virtual multiplataforma del libro La Historia de Magda, Escapando hacia la Libertad, en la cuarta gira inspiracional Chicago 2020. Para hacer sus reservaciones para estos eventos o adquirir una copia del libro, contáctenos al 917-870-0233 o al 347-206-0550 y en nuestro sitio web www.alejandroceaguirre.com. Síganos a través de Facebook Live y YouTube de lunes a viernes a las 10 p.m. en nuestro programa Regenería Mental y Entre Mujeres. Muchísimas gracias por haber estado esta noche y un abrazo inmenso, Magdalena, y a todos ustedes por su sintonía. Hasta la próxima.